Desde el corazón de Vallecas, Telecá, todo por la causa. Parece, como ya comentamos la semana pasada, que ahora la primavera viene para quedarse. Por la mañana uno se levanta, hace un sol estupendo, te dan ganas de levantarte y todo. Lo que también parece que ha venido para quedarse es Podemos. Y una muestra de ello y de lo que significa y de lo que está haciendo es el portavoz de esta formación en la Asamblea de Madrid, José Manuel López. José Manuel, encantado. ¿Qué hay? Bienvenido a Vallecas y a tu casa, que es Telecá. Gracias por la invitación y la verdad es que encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Lo primero que quería saber es algo que es muy de actualidad. ¿Es un fracaso que tengamos que volver a votar? Sea, no es una buena noticia que tengamos que volver a votar. La gente ya había votado y había planteado una serie de cuestiones encima de la mesa de pongámonos de acuerdo y tengamos un proyecto diferente. Pero yo no creo que sea un fracaso. Nuestra sociedad está cambiando muy rápidamente. Si hace 2 años nos dicen que estamos en una situación como esta, no lo hubiéramos creído. Y en ese proceso de cambio, bueno, pues ha habido este primer empujón donde no ha habido acuerdo y volver a votar, bueno, pues habrá que hacerlo y es posible que cambien la situación y que el cambio, bueno, pues pueda empujarse un poco más. En caso de que haya elecciones, ¿tú crees que Podemos debe ir, como ha ido anteriormente, con Podemos, solo Podemos, o Podemos debe crear una especie de configuración, una especie de plataforma, como existe en Portugal, como existió en Grecia, donde participen? El mejor ejemplo es Uruguay, donde hay una cosa que se llama Frente Amplio y está compuesto por un montón, cerca de 18 asociaciones y organizaciones y partidos, donde todos conservan sus siglas, sus números y su identidad. ¿Cuál es tu modelo de...? Mi idea, lo que yo creo, es que la suma de siglas no siempre funciona bien y la propuesta que hemos hecho esta vez es no una suma de siglas, sino es verdad que el cambio ha tenido diferentes nombres en Galicia, en Cataluña, en Valencia, pero no era una suma de siglas, sino era una sola candidatura con gente que venía variada. A nosotros nos parece que esto es una forma diferente de hacer política y lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa es más un nuevo pacto. También territorial de la diversidad del país, que tiene que ver con los territorios, con Cataluña, con Euskadi, con Galicia, que una suma de siglas estatal. Yo creo que eso es parte del cambio. Ahora puede haber nuevos actores y estamos ya en los primeros contactos con Unidad Popular. Pero yo creo que la herramienta del cambio no es la suma de siglas, como Syriza, que al final son 14 partidos, sino una herramienta diferente que es lo que estamos trabajando, ¿no? Sí, porque desde algunos sectores que al principio se sintieron dañados en Izquierda Unida, porque bueno, se les llamó de todo viejos, arcaicos, todo ese tipo de cosas, y entonces que ahora tengan cariñito por él, te puedes sentir mal, porque decías, ¿y antes por qué no me querían? ¿Por la calva? ¿Por lo feo? ¿Ahora qué ha cambiado para que les guste tanto? Yo pienso que no haya cambiado, porque ya se intentó el acuerdo con Izquierda Unida y de hecho antes de las elecciones se intentó hacer un acuerdo territorial, que de hecho en algunos sitios se ha ido, porque Izquierda Unida ha venido con Podemos dentro de En Marea en Galicia o en Comú Podem en Cataluña. O sea que ha habido posibilidades de hacerlo, pero no se quiso hacer ese acuerdo de suma de siglas. No es tanto de si me gustas o no me gusta, sino que estamos en una nueva dinámica de cambio y la idea de ese, ¿cómo es ese? ¿No es cabeza de ratón o cola de león? No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de un cambio diferente. Por ejemplo, yo pienso en el grupo parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid. Dentro del grupo parlamentario estaba Equo, y estaba en Convocatoria por Madrid, que ya no está porque se han integrado en Podemos. Cuando hablábamos con Equo, le decíamos, no hay que tener un mini partido dentro del espacio. Comparte el espacio, lleva el medio ambiente y eso está funcionando muy bien. La idea no es tener trocitos con cada uno su estructura, con sus objetivos, sino un objetivo común, que es el cambio. Y además, cuando la gente empieza a rozarse y tiene ideas conjuntas y tiene un tronco común del que se puede trabajar, no hay mucho problema. Entonces, yo creo que hay un cambio en esta forma, que no son las coaliciones como suma de siglas, sino unas coaliciones como suma de personas y de ideas que dan algo más grande que la suma de cada uno. ¿Tú crees que habría que celebrar primarias que vosotros sois, no habéis sido los primeros, porque habéis llegado hace muy poco tiempo, pero al principio sí hay cosas que os interesan mucho, como la transparencia, como la participación ciudadana? ¿Tú crees que debería haber también primarias para las listas? Quizás tendrá que hacerla, porque si metéis a más gente, no lo vais a colar por calzador o por el Bueno, sorteo de la ONCE. nosotros estamos entendiendo estas nuevas elecciones, que todavía queda un día, o sea que vamos a ver si No, se nos acabó ya a las parece. 4 de la tarde hoy. Pues, las, A las 4 de la tarde. pues entonces ya estamos.
O sea, nosotros lo que hicimos fue en su momento fue las primarias y una consulta que autorizábamos a la ejecutiva a poder hacer algunos movimientos. Nosotros entendemos que estas nuevas elecciones son una segunda vuelta y si hay un acuerdo con Unidad Popular o de alguna manera, lo que autorizamos en su momento es dejar a la ejecutiva que pudiese hacer estos cambios. Daría muy poco tiempo para hacer unas nuevas primarias y nosotros estamos considerando realmente que estamos en el mismo proceso electoral y que esto es una segunda vuelta. Entonces no vamos a hacer primarias con casi... O sea, que los que entren tendrán que pillar puesto dentro de 4 años, ¿no? Como que los que entren... Claro, si se mete dentro de Izquierda Unida, están también hablando del partido animalista, pues si van en la misma candidatura, tendrán que tener un puesto en la lista, ¿no? Sí, claro, entonces cuando votamos la otra vez la lista de primarias, votamos dos cuestiones. Lista de primarias y una pregunta que es, ¿autorizábamos a la Ejecutiva, en caso de que hubiera acuerdos territoriales, a poder hacer movimientos en las listas? Y salió mayoritariamente que sí. Entonces nosotros, digamos, tenemos autorizado un mandato a nuestra Ejecutiva y al Consejo Ciudadano a poder hacer esos pequeños movimientos en caso de que hubiera acuerdos. Aquellas primarias las hicimos antes de septiembre porque no sabíamos si se iban a adelantar o no las elecciones y, por tanto, preveíamos que podía haber algún cambio. Y, de hecho, ahora, si hay contactos y si hay cambio suma, pues habrá que dejar que la Ejecutiva pueda ser capaz de algunos puestos, estamos hablando de, vamos a presentar 350 personas, que algunos de esos puestos puedan moverlos, integrar unos u otros. Vamos a hablar de lo que yo creo que más interesa a todos, incluso a ti y a mí, es del papel que desempeñas en el Parlamento Regional como portavoz de la Asamblea de Madrid. Comentábamos tú y yo antes de entrar en cámaras, que quizás no conocieses lo que era la Comunidad de Madrid hace 6, 7, 8 años. Para los que lo hemos conocido, pues aunque preside la Comunidad de Madrid alguien que es del Partido Popular, del mismo Partido Popular, de Esperanza Aguirre y demás, pues hay diferencias notables. Incluso se está produciendo algo que, desde mi punto de vista, es muy interesante, es que a veces, cuando haces una buena oposición, mejoras el gobierno, como ha pasado recientemente, cuando os habéis puesto de acuerdo todos, menos el Partido Popular, en hacer una ley integral de transexualidad. ¿Es posible eso también hacerlo a nivel estatal? Sí, yo creo que sí. Lo que está pasando en la Comunidad de Madrid es que en los últimos 20 años, con esas mayorías absolutas del Partido Popular, el gobierno era incapaz de separar el legislativo del ejecutivo. Por tanto, nuestra democracia era una democracia bastante superficial. Ellos pensaban que podían, desde el ejecutivo, con mayoría absoluta, mandar en el legislativo. Y ahora lo que está pasando es que no es así. Y de hecho, ha salido esa ley de transexualidad y van a salir más leyes. Derogamos la ley virus, ahora va a haber una ley de pobreza energética, una ley de transparencia, que no vienen del gobierno, sino que vienen del Parlamento y que el gobierno va a tener que ejecutar. Entonces, de repente se está empezando a generar un proceso de separación entre el legislativo y el ejecutivo. A mí, por ejemplo, cuando llegamos, me llamaba la atención que yo decía, bueno, ¿qué comisiones parlamentarias hay? Y nos decían, no, hay que esperar a que se nombren las consejerías. Es decir, que las consejerías definían las comisiones parlamentarias. No, las comisiones parlamentarias son legislativas y nosotros tenemos que decidir qué queremos para la región. Entonces, es verdad que la dinámica, eso ya se ha producido en la región, el gobierno tiene que estar pendiente, antes se le daba igual, y bueno, llevas ahí en la Asamblea, ¿no? A mí también me llamó mucho la atención al principio cuando nos dijeron que los plenos empezaban a las 4 de la tarde y que terminaban a la 1, a las 2 de la mañana. O a las 3. Y yo decía, ¿pero por qué? Y decían, bueno, porque en el fondo da igual y porque a esa hora ya no se puede informar. Entonces, cuando terminaban las 3, ya lo que informasen los periodistas ya no tenía cabida en el día anterior, sino en el siguiente ya había perdido cualquier tipo de vigencia, ¿no? Me lo explicaron con bastante frialdad, por cierto. Entonces, yo creo que esos temas han cambiado. Lo que no ha cambiado es un poco la dinámica del gobierno. O sea, cuando hablamos de la Comunidad de Madrid, hay que hablar de todo el sistema. Entonces, es verdad que en la Asamblea, por lo que cuentan los viejos del lugar, entre los que tú estás, si hay una forma diferente de hacer las cosas, incluso de tiempos, de horarios... Yo me he olvidado una cosa muy importante. Hace muy poco tiempo, en la Asamblea de Madrid, el ascensor que baja hacia el garaje, había una ristra de coches, tenía coche hasta el Sereno. Y ahora todo el mundo, menos la presidenta de la Asamblea, bien iba en su coche particular o en medio de transporte público. Sí. Eso es un avance desde mi punto de vista. Sí, y nosotros, de hecho, hay 7 coches en la Asamblea y hay algunos, a más del presidente, hay alguno más que se usa. Y nosotros ahora que hay que renovarlos en el mes de junio, vamos a proponer que no se renuevan. O sea, bueno, a lo mejor la presidenta puede quedarse con el coche, tiene un coche de representación de la Asamblea, pero no tiene sentido que los madrileños y las madrileñas paguemos 6 coches con cristales ahumados
para que alguien vaya y venga en su coche, que venga en su coche particular o en el tren o en el autobús como hacemos el resto. Yo creo que eso es un cambio importante. Y también hay un cambio en el tono, por lo que me cuentan. El tono es, bueno, es De diferente. respeto. Sí, mira, el primer día me decía una de las taquígrafas, antes de empezar, me dice, bueno, procurando no insultaros mucho, porque me cuesta mucho tomarlo. Y yo le decía, después del primer pleno, digo, mira, hay un ambiente de educación muchísimo más grande, y me dijo, es verdad. Y si antes estaban el PSOE y el PP, no había educación, y ahora estamos nosotros y hay educación la hemos traído nosotros. O sea, ella tenía una idea de que nosotros íbamos a ser no sé qué, y me dice, no, tienes razón, la educación ha cambiado, la forma del pleno ha cambiado, se puede ser más o menos directo, más o menos claro, más o menos duro, pero siempre educados y sin faltar los espacios. Entonces yo creo que eso también está cambiando en la Asamblea, y la dinámica de trabajo, por lo que yo veo, es positiva, hay buena relación entre las personas y claridad en los planteamientos políticos, que es como entiendo que tiene que ser un Me Parlamento. supongo que como portavoz de un grupo emergente y nuevo, que tiene sus virtudes y también sus defectos, porque hasta los niños cuando nacen, nacen con defectos y con virtudes, por eso hay que corregirlos y llevarlos al médico, ¿qué es lo que más te preocupa o qué es lo que más te gustaría conseguir en la Asamblea de Madrid? Me supongo que debe coincidir con lo que pasa a los ciudadanos, el tema del paro. Sí, a nosotros nos parece que lo que hay que trabajar es un proyecto de región. Y el proyecto de región tiene que ver con el modelo productivo. O sea, el proyecto que tenemos de región ahora es un modelo agotado que lo que ha generado es mucha desigualdad, mucho paro, o sea, mucha gente con mucho dinero, o sea, poca gente con mucho dinero y mucha gente sin apenas recursos y sin capacidad laboral. Y todo el modelo productivo que estaba ahí era un modelo productivo basado en poner ladrillos. Ahora están intentando generar otra burbuja. Nosotros requerimos otro modelo productivo. Si sabemos poner ladrillos, lo que tendremos que hacer es replantearnos todo ese tema en términos de energía y de rehabilitación. Nosotros tenemos 2 millones de viviendas, capacidades tecnológicas y estamos pagando como país 45.000 millones de euros al año en comprar energía, cuando la mejor forma de no comprar energía es ahorrarla. Entonces podríamos entrar en una dinámica positiva. Positiva de también de generar energía solar en los edificios, un montón de dinámicas que incluso podrían generar un proceso de reindustrialización. Lo hemos estado hablando con los alcaldes del sur, hay un montón de fábricas que están allí y que podríamos entrar en eso. Nosotros tenemos la sede de Podemos en un edificio que nos alquila una empresa de paneles solares y que ahora se han ido a producirlos a Alemania. Dice, ¿por qué? Dice, bueno, porque aquí no nos han dejado. O sea, teníamos una empresa que fabricaba en Madrid paneles solares, se va a Alemania y ellos ahora viven de alquilarnos el local. Ese es el modelo que tenemos, es del Partido Popular. Vamos a trabajar en lo inmobiliario y la parte que es interesante de tecnología de cambio, que podría dar trabajo y ahorro, lo echamos. Eso es lo que tenemos que recuperar y hay una posibilidad en Madrid. Lo que estamos viendo ahora mismo es que crece los números macro en términos económicos. Pero eso ya se ha separado de la economía de las familias. O sea, que parezca que vaya bien, no significa que a las familias les vaya bien. O sea, ya antes decía, bueno, si va bien al país, va bien a todo el mundo. Ahora no. Ahora le puede ir bien al país y le puede ir mal a la gente. Y es lo que está pasando. Porque se ha roto. Entonces tenemos que cortar ese proceso de desigualdad y empezar a generar una lógica de empleo diferente. Pero eso es un modelo productivo. La universidad, que también estamos charlando con la gente de la universidad, nos dice, en el fondo lo que estamos haciendo es formando gente. Que da igual que trabaje aquí o en Noruega, no, no. Una universidad tiene que estar pegada a su región y al modelo productivo de su región y al modelo cultural de su región y a la gente de su región. Eso va a permitir otro tipo de desarrollos y una forma de innovación que va a ser luego trabajo, va a ser industria y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora mismo lo que tenemos es un modelo que ya está muerto, el modelo del Partido Popular, que intentan a ver si podemos hinchar lo del Wanda, a ver si podemos hinchar lo de la operación Calderón, que es todo poner nuevos ladrillos y no tiene mucho sentido. Recientemente han firmado también el Gobierno regional con los sindicatos y con la patronal un pacto por el empleo que vosotros habéis sido críticos. ¿Por qué sois críticos? Porque realmente lo que han firmado es un acuerdo para hacer cursos, o sea, de cursos. Entonces, el problema de la región no es hacer cursos. Es tener un modelo para que cuando tú hagas un curso vayas directamente a un empleo. O sea, si tú no tienes un marco en dónde trabajo y qué quieres hacer en la región, te voy a financiar cursos. Pero eso no te coloca. Me decía un formador, dice, mira, hay mucha gente que tiene un currículum absolutamente esquizofrénico. He hecho un curso de jardinería, luego uno de cocina, luego de
O sea, cosas que, no, que los hace porque si no, además le sacan de las listas del paro, pero que no tienen sentido porque no hay debajo un modelo productivo. Entonces, nosotros lo que dijimos, el pacto por el empleo es empecemos a pensar en el modelo productivo, veamos cómo se puede hacer, economía, posibilidades económicas hay, porque nosotros tenemos una región rica y lo que pasa es que está muy, muy mal distribuida y los impuestos que están dejando de pagar la gente millonaria, los más ricos, podrían servirnos para desarrollar ese modelo y sobre ese modelo generemos políticas activas de empleo, formemos a la gente no para que consiga un diploma, sino para que consiga un trabajo. Y lo que han firmado es una cuestión que va a permitir a la gente conseguir un diploma. Es posible que algunas personas, y ojalá, encuentren empleo, pero no estamos resolviendo el tema. Otro tema que también es importante, que a la gente también le importa y a muchos ciudadanos, es cómo se está desarrollando el crecimiento de ese niño que se llama Podemos. Podemos, como la piel de los niños al principio, es muy suave, muy fina, tanto la dermis como la epidermis, y hay que echar crema para que no se queme con el sol ni se dañe con el viento. A vosotros os ha pasado ya la piel fina, porque hasta hace muy poco tiempo daba la sensación que decir cualquier cosa crítica de vosotros, desde el ángulo que fuese, era ser descalificado. Cuando uno entra en la pista de baile, tiene que ser atendido, tiene que bailar. Tiene que bailar como los demás, y a uno le gusta y a otro no. ¿Ha pasado ya esa fase? Porque ha habido también una fase en la cual algunos miembros, diputados de la Asamblea de Madrid, dimitieron como miembro del Consejo de Ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Esa lucha que es lógica que exista y que no es malo, ¿por qué os cuesta tanto señalarla y hablar de ella? Porque no pasa nada, es como los traumas, hablar de ellos, los sueltan, los sacan, eso dicen los psicoanalistas. Sí. Nosotros somos una formación muy joven, muy joven. Igual ya no somos emergentes y somos un poco emergidos, ¿eh? O sea, tampoco. Entonces, en esa juventud, lo que pasa es que hemos crecido en un proceso donde estamos en un ciclo electoral. O sea, todavía estamos en un ciclo electoral. Y vamos a una segunda ronda en estas elecciones. Mientras eso se va produciendo, lo que nos pasa es que también estamos dejando detrás ya mucho espacio en las instituciones. De hecho, Podemos tiene casi 300 entre diputados y diputados autonómicos, del Congreso Estatal, en los consejos insulares, en los cabildos, en las diputaciones forales. O sea, somos mucha gente que ya está haciendo un trabajo. Entonces, no solamente estamos ya mirando el proceso electoral, sino cambiando las instituciones. Y es verdad que en los municipios no nos hemos presentado directamente, pero el proceso de cambio en el cual nosotros nos enmarcamos también está gobernando ya en los municipios. Por ejemplo, en esta región, el 60%, casi el 60% de los ciudadanos y ciudadanas viven en un ayuntamiento donde gobierna el cambio. Eso pasa en Aragón. El 60% de los aragoneses viven en un ayuntamiento donde gobierna el cambio. Entonces, el cambio no está por venir, el cambio es un hecho. Y ese proceso de crecimiento rápido nos supone a veces que no nos da tiempo a parar un poco a pensar, ¿no? Decía Pablo Echenique, dice, hay dos cuestiones aquí. Dice, una era, estamos atándonos los cordones mientras corremos, y la otra es que hay que parar el palón y mirar. Dice, ninguna de las dos la voy a hacer nunca, pero es lo que toca. Y es lo que toca. Entonces, el problema es que el proceso electoral sigue. Nosotros estamos ajustándonos y en esos procesos de ajustes se proceden desajustes organizativos. Entonces, es verdad que hay gente nuestra que ha dimitido, pero yo creo que es una forma diferente de entenderlo como antes. A nosotros no nos dimite nadie a punta de juez. La gente dimite porque tiene diferencias organizativas, de cómo hacer las cosas mejor. Y yo creo que eso forma parte de la nueva política. O sea, hay cosas que creo que no están bien y yo creo que las haría de otra manera y lo planteo. No estoy dimitiendo por generar un conflicto o porque un juez me ha dicho, oye, eres un corrupto, te van a imputar, vamos a hacer esto. En ese proceso de cambio estamos. Nosotros ya no somos los nuevos, o sea, es verdad que somos los últimos, pero ya no somos los nuevos y estamos generando un proceso de cambio importante, yo creo. Y eso que tú decías antes del cambio en la Asamblea de Madrid, pues eso forma parte de lo que nosotros hemos traído. Un proceso de cambio real, que no está por llegar, sino que ya está asentándose. Sí, cuando se producen todo ese tipo de cambios y de debates, se producen cosas que son muy curiosas. Es que, de la misma forma que el efecto de cualquier droga sobre cualquier ciudadano es el mismo, sea blanco, negro, hombre, mujer, el estar mucho tiempo expuesto a las cámaras y al protagonismo y a la importancia del ego llega también a situaciones que les afecta igual, incluso a los de Podemos. Y se producen, por ejemplo, como tú decías, estamos en muchos sitios, en ayuntamientos, en cabildos, en el poder real,
y sin embargo, que es una crítica que yo he oído dentro de Podemos, se ha perdido el contacto con la calle. De hecho, hoy mismo se producía un desahucio en Vallecas y la plataforma de desahucios denunciaba cómo se había llevado a cabo y la poca ayuda que ha tenido del Ayuntamiento de Madrid. Con lo cual, si el mismo que antes batallaba en la calle para luchar por el cambio, ahora está dentro, quizás hemos dejado la calle vacía. Yo creo que no es así, y es verdad que nosotros estamos ahora en esto parar y mirar, pisar el balón y mirar, estamos viendo cómo reajustar todo ese tema, porque el proceso ha sido muy rápido y lo que hemos hecho ha sido pasar este proceso de las plazas a las instituciones, porque el proceso de las plazas uno no lo puede sostener mucho tiempo. O sea, la gente ya salió a las plazas, ya salimos todos a las plazas a quejarnos y de ahí hemos pasado a las instituciones. Y de hecho, yo que estuve en el 15M, aquello se produce porque siempre ha habido quejas. Y esto es, el 15M no es una cuestión nueva, es una cuestión que viene históricamente de los últimos 30 años de trabajo. O sea, el que crea que es una cosa de nuevos no ha entendido lo que ha pasado en nuestra sociedad. Lo que sí es verdad es que cuando gritábamos no nos representan, se generó un silencio y alguien dijo en alto, bueno, y si no nos representan ellos, ¿quién nos representa? Y ese fue el cambio a entrar en las instituciones. Entonces estamos intentando traer esas demandas de la plaza a las instituciones y ahora hay que ajustarlo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque los círculos, porque todo ese trabajo no se pierda. Y ahora acabamos de lanzar todo este tema de parlamentos abiertos, que es sacar diputados a los círculos a trabajar, y ahora estamos trayendo a los... Pero es significativo, hace 2 años no se hubiese producido un desahucio injusto de una mujer joven, trabajadora de Vallecas, madre de familia, sin haber montado un pollo impresionante. Hoy parece ser que como la competencia corresponde al ayuntamiento en parte, el pollo se lo da el ayuntamiento, con lo cual se pierde un poco de... no puede estar las dos cosas a la vez, no puede estar en Moscú y en Venecia. Eso seguro, y también el proceso de entrar en las instituciones, un proceso lento que cuesta, porque también esa novedad de gobernar no es fácil, pero sí que es verdad que todo el tema de los desahucios, me estás hablando de un caso que yo desconozco, no he estado hoy pendiente de él, pero... Se ha parado mucho, la empresa municipal de la vivienda está parando cosas, incluso aquellos como el IBIMA, que sigue gobernando el Partido Popular y que hizo barbaridades en el IBIMA con vender las casas, también se están cuidando de hacer ciertas cosas, claro, porque el cambio ha llegado a las instituciones. Y aunque no gobernamos directamente, ellos ya saben que no pueden hacerlo. Entonces yo creo que eso sí se está parando, y de hecho el número de desahucios en los municipios donde gobierna el cambio es muchísimo menor. Yo no conozco este caso. Pero el proceso de llevar las plazas a las instituciones es lo que estamos haciendo. Y ahora la clave es abrirlas. O sea, que la gente entre y salga por allí como Pedro por su casa, entienda que paga los impuestos y que, por tanto, esa institución es suya y que es lo que tiene que hacer. Nosotros estamos haciendo lo posible porque entre todo el mundo, porque ahora estamos con las preguntas, ¿no? Que la gente hace sus preguntas y nosotros las hacemos en el pleno. Uno de los guardias de seguridad de la entrada me decía un día, dice, los primeros 4 meses de esta legislatura pasa más gente por aquí que en los últimos 4 años. Bueno, eso forma parte también de la novedad. Cuando alguien viene a la Asamblea, nosotros rápidamente le hacemos que se siente en el hemiciclo, porque es importante que la gente sepa que eso no da miedo, que no pasa nada y que es suyo. Y yo creo que eso es uno de los procesos de cambio. Todavía nos queda, y seguramente cuando todo esto no vaya tan rápido, habrá que ajustar un poquito más. ¿Tú también crees que los periodistas, para poder prosperar en nuestros medios, tenemos que insultar a Podemos? Porque no sé si insultarte, que ya quedan pocos minutos, me dicen desde realización, porque si no, nadie va a querer leer esa entrevista. Yo no sé cómo está el escalafón en Telecá, pero igual insultándome no subes más. No, ¿sabes a lo que te refería? Sí, perfectamente. A meterse con el eslabón más débil de la comunicación. Yo creo que no. También es cierto que, y tú lo decías antes, es verdad que nosotros tenemos encima una lupa, más que otros, y cualquier cosa que hagamos, da igual que sean los Reyes Magos o cualquier elemento, siempre tienes una lupa encima, pero yo creo que la prensa hace su trabajo. Es verdad que hay grupos multimedia que hacen cosas extrañas. Esta mañana me extrañaba mucho, ¿no?, ver cómo Juan Luis Cebrián, alguien se mete con él y él decide que sus periodistas, los que él tiene contratados, ya no los puede mandar a otros medios porque él los tiene denunciados. Es una forma un poco... Bueno, de explicar cómo claro, él entiende el periodismo. Pero lo más lógico sería meterse con Pedro J. Ramírez, con Inda, con el subdirector o el empresario del mundo, que no con el trabajador de un medio u otro, que no necesitamos pedir permiso a nadie para ni hablar bien
o mal. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo que pasó el otro día es que se intentó explicar el tema de la prensa con un ejemplo que igual no era lo mejor. No pasa nada. Pues José Manuel, el tiempo se nos acaba porque la crisis, tenemos la cinta a unos minutos y se nos acaba. Y para no grabar en vacío, pues José Manuel, te lo agradezco muchísimo. Te pilla muy cerca de la Asamblea. Gracias por venir. Gracias por venir a este programa y gracias por la educación con que tratas a todos los periodistas. Oye, gracias a vosotros y las veces que queráis. Pues muchísimas gracias. Tronco, muchísimas gracias. No te lleves el micrófono. Vamos ya. Bueno, como veis, no ha dado tiempo ni meter un vídeo para poder despedir como se merece a nuestro amigo José Manuel López. Hoy hago también de responsable de la tertulia, porque nuestro amigo Ricardo ya ha hecho muy bien. Hoy había un gran recital en Madrid de Silvio Rodríguez. Ah, pensaba que decías de un partido, Nino. No, y entonces sí, yo también. Yo dentro de cuando salga esto me voy a ver el Atlético de Madrid. Y entonces, evidentemente, le he dicho que dejase lo de Teleca, que se fuese a ver el concierto. Y hoy tenemos con nosotros a dos tertulianos que ya son conocidos de la casa. Alex, bienvenido. Gracias. Y Julio, periodista, criminólogo y un montón de cosas. Aparte de amigo. Muchas gracias por invitarme. Si queréis, empezamos con lo primero que hemos empezado en la entrevista con nuestro amigo José Manuel. ¿Es un fracaso que tenga que haber elecciones? Porque ya no hay marcha atrás. Bueno, yo considero que es un fracaso, pero tampoco es un drama. Es decir, todo lo que sea preguntar a la ciudadanía me parece correcto. Creo que es mucho más fracaso, por ejemplo, lo que han hecho algunos medios y políticos en esta semana de lo bien que se ha portado el rey, su labor de arbitrio, etcétera, etcétera. Me parece que eso sí que es mucho más fracaso, el que de repente tengamos que empezar a plantearnos que igual necesitemos una especie de árbitro externo para poder entendernos dentro de nuestra democracia. Julio, yo quería saber, a ver qué opinas tú de esto. Imagínate que se celebran las elecciones con lo mismo cabeza de lista, porque aquí del caballo no se baja nadie y obtienen los mismos resultados que ahora. Si hacen cosas distintas a lo que han hecho ahora, ¿se les puede llamar sinvergüenzas? Las mismas cartas, la misma mesa, los mismos jugadores. No sé, hipócritas, quizás sí. Sí, sinvergüenza muy duro, sobre todo porque son autoridades y no puede caer un marrón. No, hombre, la vergüenza a los políticos hace mucho que dejaron de tenerla. Y claro, así en general, vamos, nadie se aparta del carro, algunos quieren sumarse a otros carros para las confluencias, pero a la larga no nos extrañemos que los mismos que decían antes U digan ahora E. Así que bienvenidos al circo político de las elecciones de nuevo. ¿Y ahora qué va a pasar a partir del día que se firme el decreto de eliminación de este Parlamento y otra vez la campaña electoral? ¿Dirán lo mismo? Porque si dicen lo mismo, podríamos ahorrarnos la campaña, que es en los mítines los vídeos de lo que dijeron antes. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Julio. Realmente vamos a observar un cambio en el discurso. Más que nada porque ahora también todos los partidos jugaban sabiendo que tenían la oportunidad de la repetición electoral. No hay ningún partido que no haya actuado con un cierto tacticismo porque sabía que a la mínima se iban a volver a convocar elecciones y vamos a volver a lo mismo. Después de estas elecciones, yo ya sí que creo que se va a instaurar el o lo hacemos ahora o lo sacamos ahora o la gente nos va a decir de verdad iros a vuestra casa y no volváis. Cuando se disolvió el anterior Congreso, las cámaras altas y bajas, hubo un debate bastante duro porque decía que el Partido Popular metía
en la Diputación Permanente a Rita Barberá para que no la llevasen directamente esposada después de llevarla a un procesamiento. Y ahora, con una decisión de imputar a una jueza que se llama Rusell, que es de Podemos, lo que ha hecho Podemos es meterla en la Diputación Permanente. ¿Son los mismos casos o no? No, siempre son distintos. No, al contrario. Lo que ha hecho la jueza es renunciar a su acta de diputada para no seguir en la... No en la Diputación Permanente, pero vamos, no seguir como diputada en este intermedio y que no se considere que se ha quedado simplemente pues por... Te aclaro que me lo digan, no lo sabía, y es una noticia que me alegra mucho. De hecho... Cuando lo he oído que la iba a meter la Diputación Permanente... Lo que pasa, y aquí también sí que es verdad que está la trampa, es que como ella es jueza, aunque ahora mismo está en excedencia, si no me equivoco, ya por eso sí que tiene una cierta protección. Claro, que están todos aforados. Está aforada, efectivamente. Ya ves, el caso que hemos tenido en la Asamblea de Madrid, de un juez llamado a declarar en la Comisión de Investigación, que también tampoco ha venido acogiéndose a derechos, yo no sé si del siglo XIX o del siglo XVIII en el que estaban, tenían esos privilegios de no acudir. Ella cuenta, es verdad, cuenta con conocimiento, más que con ese privilegio, con conocimiento de la causa, que entiende que es una causa política la que se le intenta imputar. Bueno, veremos a ver qué pasa, si la bajan de ese burro que es la lista electoral o no, porque eso también lo has comentado con José Manuel, ¿qué pasará ahí en las listas? Parece ser que todos, ¿no? Ha explicado una cosa, se pegarán, ha explicado una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, es que dice que cuando aprobaron las listas en Podemos quedaron fijadas y luego quedó potestativo del secretario general que si tenía que hacer algún cambio lo hago a su antojo. Sí, además a mí me enoja especialmente que llamen Podemos, precisamente para salvar esta vicisitud que tienen con las listas, que llamen segunda vuelta a lo que en un parlamento y en un modelo legislativo como es el español no existe. Te quiero decir, si criticaban esa segunda vuelta que quería implantar Mariano Rajoy hace unos meses, que parecen siglos, pero solo fue hace un año, pues no le llamemos ahora a algo por el nombre que no es. Oye, y cuando hablamos antes José Manuel y yo, el entrevistador, sobre el Podemos, su desarrollo, yo le comentaba que quizás se han podido perder la capacidad de movilización al llegar a las instituciones. Y le ponía el caso de la paz de esta mañana. Antes había casi periódicamente la marea de un tipo, de otro, tal cual, y estábamos constantemente en la calle. Y hoy parece ser que es la misma crítica que existe en algunos sectores de Izquierda Unida. Los círculos han dejado de tener poder y protagonismo para llevárselo todo la institución, la administración en la que están estos... Tú de eso parece ser que entiendes bastante. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, a mí me parece que efectivamente toda esa bolsa de movilizaciones que había antes, de alguna manera se ha transferido a la movilización institucionalizada. Sí que es cierto que dentro del propio Podemos se había acusado como un cierto desgaste, un cansancio. Pero también es verdad que hemos visto ahora con la reciente consulta que se hizo sobre si debían apoyar o no el pacto del PSOE con Ciudadanos, que acabó votando 150.000 personas. Es decir, creo que cualquier partido más que le gustaría el poder, a una señal suya, movilizar a 150.000 personas. El PSOE movilizó en las primarias casi 87.000. Fíjate, y es el PSOE, la cantidad de años que lleva, la implementación que tiene, y esto sin embargo en un momento... Pero en Podemos no tiene más que irte a un ordenador, te apuntas, el PSOE tiene que avalarte uno, tienes que ser cuñado de un familiar que fue dirigente, o sea que no es tan sencillo como montar un ordenador, poner Podemos y tener un número de teléfono. Pero teniendo en cuenta que votar es tan sencillo como ir con un DNI... Lo que te interesa es que precisamente la gente a la que puedas movilizar la puedas llevar. Y esa es una de las cuestiones que probablemente más van a acabar influyendo en esta campaña. Todas las encuestas están diciendo que aumenta Ciudadanos, que Podemos baja, que Izquierda Unida, como siempre después de encuestas, se recupera. Pero a mí me interesa una que hizo recientemente el diario El Español, en la cual hablaba del espejismo que podía suponer esto, de cómo muchas veces en las encuestas
los votantes del PP, como acaban de votar y no les gusta lo que está sucediendo, dicen, yo a la siguiente voto al PP. Los votantes de Podemos, como acaban de votar, no les gusta lo que... Pues yo voy a votar a Izquierda Unida. Sin embargo, el día de la votación, el día que realmente te toca ir a votar, ahí es cuando entran los sudores fríos. Es más conservador. Exacto. Ahí, sí, la gente, y dices, uy, espera. En un momento, sí. Espera, que al final nos la jugamos y a ver si por hacer yo la tontería de votar a este, al final acaban saliendo los otros. ¿Vosotros no pensáis que las encuestas que se hacen, dependiendo de cada medio, cada partido hacen también, las patronales también la hacen, el objetivo es hacerlas públicas, manipularlas un poco para manipular nuestro voto? Sí, por supuesto, sí, para fijar, para aupar a unos y denostar a otros, sí. Se ha hecho siempre, lo que pasa es que hemos llevado un año, año y medio, sobre todo desde el nacimiento de Podemos, que yo no sé, pero habrán hecho mucho dinero las empresas que se dedican a estudios demoscópicos, porque creo que había pues encuesta por día, los trackings, y luego al final de la campaña, yo creo que estamos muy hartos de encuestas, muy hartos, y como son tan dispares, dependiendo del medio, como comentas, Nino, pues han perdido credibilidad y frescura. Y no creo que ahora ya nos digan mucho lo que tenemos que hacer o por dónde ir. A mí por eso lo que me parece importante de las encuestas... Las encuestas son para manipularnos un poco, ¿no? Eso está claro, es decir, yo creo que las encuestas en España perdieron muchísima credibilidad el día que echan a Tomás Gómez, el famoso día que le cambian la cerradura, y al día siguiente Metroscopia tiene una encuesta en la que se apoya que se le haya cambiado la cerradura. Es que es verdad, es que es verdad. Ahí preguntamos a compañeros del país si es que estaban llamando ellos por la tarde. Personalmente habían contratado un equipo para empezar a llamar, porque es verdad que eso no tiene ninguna credibilidad, y estadísticamente habría que ver el margen de error, porque hay que ver un poco los datos. Hay una cosa que es verdad, y es que en España tenemos a uno de los mejores centros demoscópicos de toda Europa, que es el CIS. Es decir, las encuestas del CIS y la cocina particular que usan en el CIS muestra una fidelidad con respecto a los resultados muy, muy alta. Por eso, lo que deberían hacer las empresas de demoscópicas es precisamente seguir el modelo del CIS y publicar los microdatos. Es decir, publicar... está bien que nos muestren la encuesta, pero que nos digan también cuáles son los ingredientes que han usado para la encuesta. ¿Por qué? Porque así luego la gente, quien esté dado a ello, podrá comprobar si efectivamente con esos datos se pueden obtener esos resultados o no. Luego ya está todo en la receta final y en cómo quieras usar los ingredientes. Oye, volviendo a lo que se comentaba antes, ¿vosotros pensáis que no se los últimos meses antes de las elecciones había todos los días movilizaciones de todo tipo? Yo ya estaba conectando, no sé, en canal de televisión y veía a un chiquito de Podemos, del PP de Aragón, diciendo lo mismo que dicen los de Podemos aquí hace tiempo, y denunciaban que se iba a privatizar el servicio de asistencia a las maltratadas. Y entonces me lo leí, y entonces me llamó mucho la atención, porque el del PP parecía el de Podemos y el de la Diputación parecía del PP antiguo. Explicaban que la Comisión Europea es necesario. Entonces, ¿no tiene una cierta adaptación el estar sentarte en un sofá, que yo creo que te amolda un poco el cuerpo y la cabeza? Porque, si veis, excepto la corrupción, que es un día sí, otro no, porque claro, al PP de tanta lluvia se le va cayendo el agua poquito a poco, todavía está como un esparcido. Sin embargo, no hay grandes conflictos. Pero es lo de siempre. Aburguesarse en el escaño. Eso lo hemos visto mucho en este país con el Partido Socialista, ¿no? Las proclamas, las reivindicaciones que tenía, y luego lo que han ido cambiando, lo que han ido votando. Pero claro, por otro lado, y estaba escuchando atentamente la entrevista que le hacías a José Manuel, él apuesta por ser más constituyente que destituyente. Es decir, por utilizar y canalizar esa fuerza de la calle en la Asamblea. Pero claro, a muchos, sobre todo, por ejemplo, a esa mujer que han desahuciado hoy en Vallecas, pues no le va a contentar diciendo que ya están allí. Lo que quiere es que lo que se prometía,
a lo mejor un poco con un criterio que no debería por parte del ayuntamiento, porque no tiene las competencias, pues que se lleve a la práctica. Y en el caso de hoy, pues hemos comprobado que no es tan fácil. Pero no solamente en los desahucios, parece ser que hay menos calor social en la calle. Por lo menos... Sí, bueno, hay estadísticas en la delegación del gobierno que lo acreditan, efectivamente. Eso es un problema. Es decir, la calle tiene que seguir siendo la calle. A mí no me parece nada bien que haya un partido, por mucho que tenga unas raíces profundas, por ejemplo, el propio José Manuel es un hombre que viene del mundo del activismo social, a través de organizaciones no gubernamentales y demás, pero hay que entender que la calle tiene que seguir siendo ese poder popular que siga poniendo la misma vara de medir a todo el mundo. Sí que es algo terrible cuando de repente por lo institucional se empieza a desactivar esa lucha social, porque es lo que tú comentabas, hay muchos problemas que al final da igual que seas del PP, que seas del PSOE, que seas de Podemos, no. Son problemas que te afectan a ti como vecino, que te afectan a ti como ciudadano de un determinado punto y que lo que tienes que hacer es precisamente organizarte con tus vecinos más allá de las líneas de partidos y salir a protestar. Y protestar. Que era 15M. Claro, exacto. Y gritarle, que no hay que gritarle. O lo que era la federación, la FRAN. Lo que pasa es que, claro, que a los ojos, es que, claro, a los ojos de muchos ciudadanos, que, bueno, a lo mejor no opinan esto los nuevos dirigentes, por llamarlas así, de la FRAN, los ojos de los ciudadanos han visto que Nacho Murgui, el histórico responsable de la FRAN, pues está sentado en el ayuntamiento. Por tanto, pues a lo mejor pueden la verse... FRAN puede parecer como puede parecer, un brazo más puede, del ayuntamiento. Puede parecer, efectivamente. Y la PA, que apoyó pues en el caso de Ada Colau claramente y también en otras ciudades como Madrid, pues ya se ven enfrentamientos entre varias partes, en la que es más seguidista del ayuntamiento y en la que reivindica ese papel, como dice Alex, de seguir siendo el clamor de la sociedad, independientemente de quién gobierne. Claro, es que efectivamente en ese punto ahora mismo, Rafa Mayoral, el que era el abogado de la PA, ahora mismo está en el Congreso de los Diputados. Pues, ¿qué es lo que tiene que hacer la PA? Seguir a través de... No, tiene que buscar un nuevo Rafa Mayoral. Uno que sea, que venga de donde vino Rafa Mayoral, que esté completamente desconectado del mundo de arriba y que esté tan dispuesto como lo estaba en su momento Rafa Mayoral a hacer la lucha y a perseguir a quien tenga que perseguir. Y si tiene que en un momento dado la PA rodear a Rafa Mayoral y cantarle las 40, que lo haga. Pero lo que no se puede... O sea, a mí me parece muy bien que todas estas organizaciones ahora quieran trabajar también dentro del factor institucional. Pero es que no puedes convertir el movimiento ciudadano en movimiento institucional. Porque entonces dejas al movimiento ciudadano completamente huérfano. Yo quería preguntaros, porque los dos sois periodistas, os ejercéis como tal... No, yo politólogo. Bueno, politólogo. Pero haces y lo haces bien la labor periodística cuando informas y de hecho tienes tu propio programa... ¿Cómo reaccionaríais si hubieses estado en el lugar del chico del mundo al que citó de forma despectiva Pablo Iglesias en una charla universitaria? O sea, en vez de el hombre del mundo, Julito, Alex, te mencionan. ¿Qué hubieses hecho? ¿Aplaudirle o abrazarle para quedar para cenar con él? Hombre, bueno, depende de dónde me pague la cena, claro. que una cosa no quita la otra. A mí eso me parece que fue un paso en falso terrible. Terrible porque me parece que la crítica que hace Pablo Iglesias es una crítica completamente cierta y que tiene un peso muy evidente, porque es verdad, hemos visto... Pero lo pueden hacer con los consejeros del claro, Consejo Administrativo de las empresas. Exacto, es algo que hemos visto, cómo a Podemos le ha machacado y luego cuando se ha demostrado lo contrario, no ha habido en primera plana del ABC, de La Razón, lo que sea, pedimos disculpas. Eso no lo ha hecho ningún periódico con ningún partido. Exacto. Cuando se equivocan... Que no, que no lo hacen con ningún partido. Lo que, ningún partido lo que no puedes hacer es, sí, pero no me siendo el último, ir a por el penúltimo. Lo del gran debate. Claro, es exacto. Lo que pasó... Claro, pillar a un niño en el coche, porque decir que no funciona bien la justificación de los pasos de cebra es una obscenidad. Yo era algo que te comentaba antes fuera de cámara, cuando yo trabajaba en un McDonald's, y porque era lo que había, es decir, fue mi primer trabajo, es lo que te sale, quieres ganar dinero, necesitas... Y me venían y decían, oye, es que la mierda que servís en el McDonald's, ¿tú qué te crees? ¿Que soy yo? ¿Que soy yo personalmente el que en el restaurante digo...
Pues mira, vamos a hacer un Big Mac doble. No, esto que me estás diciendo a mí, a quien se lo tienes que decir, es al que está arriba. A ese le tienes que decir, oye, ¿qué mierda es la que estás haciendo? Y sobre todo, ¿qué mierda es la que le estás haciendo vender a tus trabajadores? Porque al final, ese periodista lo que es un trabajador. Entonces... ¿A ti tú lo hubiese dicho? Pues me lo voy a callar porque está en la tele. No. Aquí no hay mandador infantil. Le hubiese mandado a la mierda, o como dice Fernando Tejero, otras cosas. Pero hay que distinguir dos cuestiones. Precisamente esa, la de apuntar a un periodista, como dice Alex, que no tiene la culpa de nada, de que posiblemente le puedan cambiar un titular o le puedan advertir que la línea editorial. Y otra cuestión es que los periodistas también tenemos que hacer autocrítica, que muchas veces lo que ha dicho Pablo Iglesias, pero que no tiene que venir un Pablo Iglesias para decirnos a nosotros lo que hacemos mal, vamos, nuestras miserias, la conocemos bien. Y parece que el periodista... Que él hable de las suyas. Por supuesto, y que no se haga la víctima, porque yo estoy de acuerdo, porque le han machacado muchas veces, pero igual que han machacado desde otros medios a otro tal, y hay que... todo hay que contextualizarlo en el baile que comentabas con José Manuel, de que te toca bailar y te toca pues, recibir golpes o afectos, dependiendo del caso. No, ese victimismo nunca me ha gustado de Podemos, porque si hubieran tratado todos tan mal, no serían la tercera fuerza política que son en este país. Claro. Efectivamente. Igual serían la segunda. O igual sería Izquierda Unida. Quiero decir, es que, claro, también tratar de a un partido, pero tratarle, es decir, que te llamen de todos los sitios, incluido pues como empezó Pablo Iglesias Intereconomía, aunque sea para machacarte, eso en política, en periodismo, es positivo a la larga, porque te conocen. Cuando te conocen, por lo menos te pueden criticar o puedes generar simpatías de otras personas que están viendo la tele en este caso, porque tenemos que ver. Vamos, que recordar que Pablo Iglesias pues se curtió y nació gracias a sus dotes televisivos, con los que también hay que decir que estudió para ellos, ¿no? Y me estaba perdiendo en este asunto del victimismo, en el asunto que quería abordar, del corporativismo periodístico, que parece que a nosotros mismos no se nos puede criticar, que nos lanzamos ahí con editoriales porque como tenemos el púlpito que nos dan los medios... Eso no fue una crítica a la prensa. Supuesto, por supuesto. Fue una crítica a alguien en concreto. Por eso te digo, al chaval, a Álvaro Carvajal, yo le conozco de la campaña, pues es un gran profesional, a mí me parece un chaval normal de 30 años, tal, que bueno, intenta hacer bien sus informaciones, como todos... Y que no me creo que le estén continuamente, porque yo he estado con él, que le estén continuamente llamando para decir lo que tiene que escribir. Otra cosa es que él, pues, yo como todos, mucho. Se va a hacer... ¿A ti te llama tu jefa para decir lo que tiene que escribir? A mí no, o sea, la verdad. Qué casualidad, solamente es en los que dice Pablo Iglesias. A mí nunca me dicho nada. A mí no, pero bueno, hay que ganárselo también, respeto, claro. Y he visto casos que sí les llaman, ¿eh? Quiero decir, que hay de todo... pero que aparte de criticar, hombre, que yo critico... Llaman, y también hay medios que llaman a los medios porque no les gustan. ¿Medios quieres decir? Hombre, espera, no me vais a decir prensa. Ahora que, por ejemplo, Pablo Montesinos es un grandísimo profesional. Yo no sé quién es Pablo y el uno de los periodistas de Libertad Digital. Ah, yo no le conozco. No, yo no conozco. Pero es a lo que me refiero. No, pues sí, pero no pongamos ejemplos raros. Claro, hay mucho periodismo guerrillero. Pero lo que fue con un ejemplo claro, con un chico, sí, nada más. Y no, el problema está, por ejemplo, lo que ha hecho Cebrián ahora de echar a Ignacio Escolar de la SER. Porque Ignacio Escolar ha publicado en el diario... Pues, ¿sabes a mí qué me parece eso? Una cerdada. Claro, exacto. Eso es. Y ahí es donde eso tienes que decir. Es decir, ahí y es donde el mismo tienes día que preguntar... que se produjo la crítica, se estaba preparando un ERE... en el mundo, donde van a despedir a más de 100 trabajadores. Y no se le ocurrió defender a los más débiles. Mira, nos dicen ya que nos quedan poco más de minuto y medio, que es lo que tenéis, un minuto cada uno, para poner sobre la mesa el debate que hay ahora en la izquierda, en Podemos y en Izquierda Unida. ¿Deberían ir conjuntos, pero cada uno respetando su intimidad, o todos? Claro, porque me parece que en Cataluña es... En común Podemos. Yo casi ¿por qué no Podemos en común y Izquierda Unida? No, a mí me gustaría más que me dijeses que es eso de respetarse las intimidades.
Porque entre lo de que la política es de extraños compañeros de cámara y respetarse las intimidades. Pero bueno. ¿Cómo es lo de cómo lo veis vosotros? A mí me parece que es lo necesario. Es decir, a muchos niveles. Desde el simple punto de vista de tacticismo electoral, como también de lo que yo creo que reclama una gran parte del electorado. Que lo que le... Pero sin que nadie abandone su ser. Vamos. Es que eso es lo complicado, la cuadratura del círculo. Es decir, ¿cómo puedes conseguir que Podemos e Izquierda Unida sigan siendo lo mismo y a la vez sigan siendo un ente completo? Es... Pues eso están los... Es que hay una línea roja, Nino, y la línea roja es por la que no pasan Podemos, y es que ya lo ha dicho, es no llevar... Las siglas de Izquierda Unida. Pueden llevar, pues, En Común, Unidad Popular, invéntese cualquier cosa. Pero es verdad que quieren llevar Podemos y algo más que no es Izquierda Unida. ¿Tragarán por ahí? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque les van a ofrecer puestos y representación que con el sistema actual electoral que tenemos no iban a conseguir, no van a poder conseguir. Pues mira, lo hemos conseguido. Hemos cuadrado el círculo. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Nino. Julio. A ti, Nino. Al salir os van a dar un cheque a cada uno. Y os van a dar el número de cuenta de Panamá, que lo sabemos, los vuestros. Muchas gracias, viva Vallecas y que gane el Atlético de Madrid. Que gane el Rayo. Es una pena que no se haya...